Álvaro Córdoba es requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico y fue detenido aquí en Colombia el pasado mes de febrero. El hermano de la senadora Pida Córdoba habría ofrecido apoyo logístico al frente de las FARC al mando de alias Iván Mordisco en el sur de Colombia y también habría traficado cocaína a los Estados Unidos. Y Luis Gilberto Burillo fue posesionado ayer por el presidente Gustavo Petro como nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos. Burillo había sido nombrado incluso antes de la posesión de Petro como presidente, pero hasta ahora asumió en pleno el cargo de embajador. En medio del acto de posesión en la Casa de Nariño, el presidente de los colombianos volvió a expresar que la política antidrogas ha fracasado y pidió al nuevo embajador que acompañe el cambio de esa política. Entre tanto, Murillo expresó que su trabajo se centrará, entre otras cosas, en un nuevo abordaje de la problemática de los cultivos ilícitos, en la implementación de los acuerdos con las FARC y la paz total, que incluye las negociaciones con el ELN y la migración. Y un proyecto de acto legislativo que busca recortar el receso en el Congreso fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera del Senado. De acuerdo al proyecto que se está discutiendo, el primer periodo legislativo arrancaría en enero y no en marzo. Actualmente, el receso legislativo va desde el 20 de diciembre al 16 de marzo, pero la idea es que se pueda comenzar el 16 de enero. A pesar de haber sido aprobada en este primer debate, a esta iniciativa le quedan 7 más en el Congreso de la República para que se pueda reducir el receso legislativo. Es la quebrada La María en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, se desbordó debido a un vendaval que se registró en la zona en las últimas horas. El mal funcionamiento de los drenajes causó inundaciones, caídas de árboles y la pérdida de techos de decenas de casas en el corregimiento. Según informó Gestión de Riesgo de Desastres, se recibieron al menos 48 llamadas en la línea 123 reportando emergencias. En este momento, las autoridades locales adelantan un censo para determinar el número de afectados. Y dos trabajadores que estaban realizando labores de mantenimiento en una vía del municipio El Zulia, norte de Santander, resultaron heridos al activarse un explosivo que estaba abandonado en la zona. Los hechos ocurrieron en la vereda Cerro González ayer por la tarde. Uno de los trabajadores herido explicó a las autoridades que estaban cortando la maleza con una guadaña cuando sintieron un estruendo. Los dos hombres fueron trasladados a la ciudad de Cúcuta para ser atendidos. El alcalde de El Zulia, Manuel Pradilla, aseguró que ya se está investigando lo ocurrido. Y de acuerdo con información entregada por el defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, en 10 departamentos del país se están registrando invasiones masivas de tierras. Así lo informó en el marco de la Mesa Nacional para la Superación de la Conflictividad por la Ocupación de Tierras en Cúcuta. El defensor del pueblo también aseguró que grupos armados ilegales como las narcoguerrillas de las FARC y el ELN también estarían aprovechando la situación para invadir tierras y apropiarse ilegalmente de los territorios. El funcionario agregó que desde la Defensoría del Pueblo se ha advertido varias veces de esta situación a través de las distintas alertas tempranas que emite la entidad.